rutina de ejercicios en escaleras normales y comunes. Las pueden tener en un parque, en su casa o en su trabajo, donde sea. Nosotros en este caso vamos a utilizar estas bandas elásticas que pueden ver en nuestros pies para darle un poco de dificultad, pero sin ellas también las pueden hacer perfectamente. Vamos a comenzar subiendo en sentadillas. Este set de ejercicios que vamos a realizar es sobre todo para fortalecer piernas. Queman un montón de calorías porque aparte del ejercicio localizado, estamos haciendo un ejercicio aeróbico, así que quemamos calorías para que quede bella para ese vestido con unas piernas bien tonificadas. La verdad que con este ejercicio es un ejercicio bastante completo, es uno de los más completos porque trabaja prácticamente que todas las piernas. Sí, claro, y cuando se trabaja la pierna se queman calorías en todo el cuerpo. Entonces, bien, vamos a comenzar. 1, 2, 3. De regreso. Vamos. Recuerden siempre la postura. Una vez más. Abajo. Van dos. De estas tienen que hacer ¿cuántas? Por lo menos unas cuatro. Cuatro. Cuatro repeticiones. Vamos a la tercera. Ay, me quedé. Tres. Ya casi, ya duele. Ya casi. De estas son cuatro repeticiones. Si se dan cuenta, pues no necesitas muchos escalones para tener la actividad. 1, 2, 3. Con cuatro escalones, una liga, nada del otro mundo. Si no tienes una liga, lo puedes hacer, si no, sin nada, perdón. También vende como unas pesitas que se ponen en los tobillos, también podría funcionar. Para poner un poquito más de intensidad a la hora de subir. Y si quieres poner, ya tener un poquito más de fuerza, puedes quedarte haciendo unas 5 sentadillas más a la hora de terminar. Ahora vayamos por laterales. Ok. Bajamos. Bajamos. Pasito. Unas sentadillas cerradas. Aductores y prácticamente toda la pierna porque estamos haciendo otra sentadilla. Pero en sentadilla cerrada trabajamos un poco más cuádriceps. Se siente también en los aductores, lo siento por la banda elástica a la hora de estirar. Vamos con la tercera, ¿verdad? No, segunda. Tercera. O sea, esta es la tercera. Sí. ¿Siento? Sí. Vamos a la cuarta. Quema. Y funciona. Ya con esta tienes tu segundo bloque. Ya en el segundo bloque puedes tomarte un descanso de por lo menos un minuto, tomar agua, estar siempre hidratado. ¡Señor productor! ¡Busca el agua! Así que tienes tu primer bloque. Importante, guardar la respiración. No tienes que ni hacerlo muy rápido, sino que vayas viendo que estás desarrollando bien el ejercicio. Siempre para piernas, ahorita estamos enfocados en piernas. Vamos a hacer desplantes, pero con un poco de dificultad porque lo vamos a hacer con inclinación y después con declinación. Entonces, vamos a hacer 1. Este es 1. Vamos a hacer 10. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿se siente? Sí. 9, trata de flexionar bien si estás en tu caso en un parque, lo importante es flexionar bien. 10. Papá, todavía, si tú nada más. Ok, ahora con declinación. Okay. Pendientes que la rodilla no se puede ir delante de la punta del pie. Tienen que apoyarse del talón para que la rodilla no pase. Ok. Una. Voy a poner aquí para no chocar tanto la rodilla. Vamos. Una. Vamos a hacer las seguidas aquí. 10. Diez, y después y el otro pierna. Vamos. Una, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Se siente bastante en cuádriceps, ¿sí o no? Bastante. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es una, ¿cierto? O... No, pues sí. Tenemos que hacer 4, ¿eh? 4 series, va 1, descansas por lo menos 30 segundos y vuelves a la otra. Démosle. Ah, era en esta, ¿verdad? No, en esta. Vamos, espérate. ¡Ah! Una mal hecha. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. ¿Se siente? Bien. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Vamos al otro. ¿Sí? Yo creo que soy más larga de una pierna que otra. Tengo más fuerza en izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quema esto, ¿ok? Y si te das cuenta, tú te vas a fijar bien si estás haciendo el movimiento. Si de repente sientes un dolor en tu rodilla, es que tu rodilla está mal y la tienes adelante. Si sientes presión en el cuádriceps y en el glúteo, está bien. Claro. Así que... Bueno, deja de hablar tanto y nosotros vamos a continuar. Vamos a cortes, siguen pendientes, pero nosotros aquí seguimos. Lo voy a empujar, que lo haga. Ya regresamos. TV, soy Guadalupe Argueta, nutricionista del Centro de Nutrición NW, y este día quiero desearles una feliz Navidad y un próspero y muy saludable Año Nuevo. Además, agradecerles por su sintonía en este canal y por seguirnos en nuestras redes sociales. No lo olviden, en el 2018 continuamos con más de Fit TV.